Este lunes se reunió el Centro Coordinador de Emergencia Departamental de Colonia para evaluar los operativos de prevención realizados en las fiestas en el marco de la emergencia sanitaria. Solo en la noche del 31 de diciembre, la Policía de Colonia y Prefectura atendieron más de 100 llamados telefónicos por denuncias de aglomeraciones en todo el departamento. La verdad que se hace bastante difícil la disuasión de las personas, como lo estipula la ley, ¿verdad? Porque es tanta la aglomeración de, un poco atendiendo a lo que decía la doctora, ¿no? Una persona al lado de la otra, que lo que hemos adoptado las medidas junto con Prefectura, ¿verdad? De trabajar en equipo, de disuadir a la gente mediante notificaciones. En el departamento de Colonia hay 27 casos activos y más de 300 personas en cuarentena. Hay preocupación en las autoridades por el no cumplimiento de las medidas. La directora departamental de salud de Colonia, doctora Alejandra Torres, llamó a la población a extremar los cuidados. Nosotros no solo nos encargamos de la Dirección Departamental de Salud, sino que yo sigo trabajando como médica y en las emergencias y en los lugares que veo a los pacientes. A cada paciente que vemos y estamos haciendo los test, están resultando positivos. Entonces, alertarle a la población, decirle a la población que no baje los brazos, que como decíamos en el principio de la pandemia, que por favor pensar que el que está al lado tiene COVID. Por su parte, el intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, expresó que se incrementarán los controles en el marco de la ley 19.932. Se clausurarán locales comerciales que no cumplan los protocolos y de igual modo se fiscalizará el proceder de los ciudadanos aplicando las multas en caso de no acatar las medidas. Más que nunca tenemos que hacer un llamado a la conciencia. Nosotros, por supuesto, vamos a salir primero a persuadir, como dice la ley, ¿no? Instarlos a que no hagan aglomeraciones, pero después tendremos que salir a sancionar. Y ahí yo ahora me voy a comunicar con el Ministerio de Salud Pública para ver cómo podemos concertar para imponer las multas que prevé la ley 19.932, que van desde 30 unidades registrables, que son como 40 mil pesos, a 1.181.000 pesos, que esa multa puede recaer en alguno de los infractores. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.